Antes de comenzar a leer la nota, quisiera aclarar nuevamente que la difusión de este tipo de imágenes son de carácter meramente informativo. No lo hacemos para enaltecer o crear apologías, sino para comprobar que es cierta la información. Entonces, si se pone, es para que vean que sí pasó. Ok, bueno. Esto por la detención de Oscar Andrés, así lo dejamos, alias El Lunares. Uno de los líderes más peligrosos y violentos de la unión de Tepito. Porque son un buen, ¿eh? Creció como la espuma durante años y años que pues siempre tenían o estaban bajo la impunidad y siguen estando, ¿eh? Siguen estando y ahorita les explico por qué. Sara Pantoja a través de proceso menciona que la madrugada de este viernes fue detenido en el estado de Hidalgo allá en... En. Uy, sí, se, ya, ya se me fue. Bueno, ahorita vemos cómo se llama el municipio. Oscar Andrés N., alias el Lunares, a quien las autoridades capitalinas catalogan como uno de los principales líderes de la organización criminal La Unión de Tepito, y una importante fuente generadora de la violencia en la Ciudad de México, pero también, ¿saben en dónde? En el Estado de México y en Hidalgo. Yo ahorita les explico también por qué. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la captura se logró en un operativo de policías de esta dependencia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el llamado gobierno de Hidalgo. El operativo consistió en el cateo de dos inmuebles en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan Telles, ubicado en el municipio de Tolcayuca. Es que iba a decir tanto yuca, pero ese es Veracruz, es Tolcayuca, cercano a Tizayuca Hidalgo, para que tomen en referencia. Fue en cumplimiento de un mandato judicial del juzgado centésimo decimocuarto de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México en seguimiento al delito de secuestro expresa agravado emitido el 30 de noviembre del 2019. Oscar Andrés N., de 30 años, nació en octubre del 89, es originario de la Ciudad de México y es considerado uno de los delincuentes más peligrosos y violentos de la Unión de Tepito. Está involucrado en delitos como secuestro, extorsión y narcomenudeo, como principal proveedor de droga en la zona centro de la ciudad y en el corredor Roma Condesa. Por eso en la Condesa hubo muchas cosas de este tipo. ¿Se acuerdan? Y todavía sigue pasando, ¿eh, compas? El 22 de octubre. El pasado 22 de octubre. Estuvo a punto de ser detenido por policías capitalinos en un operativo que se acuerdan de este famoso operativo que, pues ven, que lo hicieron todo mal. Al aite te vas y al bla, bla, bla. Bueno, realizado en la calle Peralvillo 33, en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, donde se logró el aseguramiento de varios departamentos utilizados como bodegas y casas de seguridad, pero agarraron a personas que, pues, al parecer, si sí eran inocentes y estaban en una fiesta, según, ¿no? Pero bueno. Además, incautaron dos toneladas de marihuana, entre otras drogas, así como armas de fuego de distintos calibres, incluido un lanzacohetes, dinero en efectivo, un altar de santería y huesos humanos. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras el operativo de Lunares, cambió su residencia a Hidalgo, desde donde ordenaba y coordinaba diversas actividades delictivas en la Ciudad de México, entre ellas tráfico, venta y distribución de drogas, secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, entre otros. Además, pretendía iniciar actividades delictivas en el estado de Hidalgo. Ahí me voy a detener lo del estado de Hidalgo. ¿Se acuerdan de un caso? Permítanme. ¿Se acuerdan, compas, que difundimos notas de lo que estaba pasando? en Tizayuca y también de extorsión y secuestro y ejecución de comerciantes en Tizayuca me estaban comentando unas personas que viven allá que en efecto pudiera estar ligado este tipo este delincuente criminal en, en esos casos también de asaltos al transporte público me comentan que pasaba, empezaron a ocurrir cosas extrañas en Tolcayuca, sobre todo en una zona que se llama Los Ángeles, eh, por ahí, en esa zona. Y también en Casascuma. Casascuma es Tizayuca, que porque ahí había narcomenudistas y parece ser que está ligado a este delincuente. Pues bueno, porque no solamente estaba en la Ciudad de México, también estaba en Tizayuca, haciendo la misma situación. Por eso esas ejecuciones que hicieron a los jóvenes, ¿se acuerdan? Hace uno o dos años, creo que dos años fue, tuvo que ver este, este, la unión de Tepito. Me, lo, me dijeron, dice, es que lo que se sabe de forma extraoficial es que pudieran estar ligados, pero hay otra cosa. La Policía Municipal de Tolcayuca se reserva la información porque parece ser si sí le dieron, le estaban dando protección. Ahí les dejo nada más ese detalle. Lo tendrán que investigar más a fondo, porque obviamente, si ya lo agarraron, no se va a quedar así. Aunque fíjense otra cosa también, compas. ¿Por qué creen que lo hicieron en estas fechas? Por algo muy sencillo, por lo que pasó en Reclusorio Sur. Yo no me trago el cuento de que ya este, que fue casualidad que lo hayan agarrado o que ya tenían todo, ya, ya estaban por agarrarlo. Se, lo usaron como un, una especie de compás. Mire, está bien, es uno de los más peligrosos, pero no son todos. Si se hiciera todo al mismo tiempo, sería algo extraordinario y no lo aplaudiría, pero sí diría, pues buen trabajo y ya está ahí. Porque ese es su trabajo. Pero nada más están haciendo esto. Agarrando de apisquitas, pero les están dejando que se armen más. Yo no quito el dedo del renglón como lo dije en anteriores videos. Pero esto tiene que ver con lo del reclusorio sur para tapar ese asunto y decir, pues es que la policía, pues es que hizo mal su trabajo. Ay, ¿qué hacemos? Pues tienes lo de lunares, ya lo tienes localizado. Ah, sí, pues agá, vamos. Y, y, y lo agarramos de una vez antes de que esto se desate. Yo no dudaría eso. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo creo que para las personas que conocemos este tipo de cosas sabemos que hay algo detrás. Ok, ya agarraron. Van a agarrar a los demás porque son como 11 y, o 12. Si van a desarticular a la unión de Tepitos, o todo se tiene que hacer al mismo tiempo. Ahora sí se va a ver muy. Eh, como esa película de Batman. Ay. Harvey Dent, ¿no? ¿Se acuerdan de Harvey Dent? Bueno. Yo creo que, pues, se podría hacerlo, sí, compas. Tienen la tecnología, tienen todo, porque es muy extraño que no hayan podido localizar a los tres fugados del cártel de Sinaloa, lo cual me hacen ya también pensar en cuando estuvo López Obrador y que estuvo Gabriel Regino y que había protección a cártel de Sinaloa en ese tiempo, con el mayo Zambada. Me hacen pensar muchas cosas, compas, muchísimas cosas. Y nos estamos regresando a esos años, pues no lo duden que esto sea nada más para tapar. Desde hace mucho debieron haber agarrado a lunares, por lo menos en diciembre, y se esperaron porque sabían que algo traían entre manos. No quiero empezar a lucubrar cosas, pero ahí les dejo la información y ustedes tienen su punto de vista. Saludos, compas.